amigos del básquet, sean bienvenidos a una nueva emisión de Balón al Aire 100% Liga Argentina. Como siempre, analizando, repasando un poco los resultados, tabla de posiciones y sobre todo con los protagonistas, con esa gente que desde ya vamos para 3 semanas, casi 4, de competencia, día a día están luchando y tratando de pelear. En primera instancia, por estar metidos dentro de lo que va a ser el torneo Super 8, los 4 ganadores de los 4 grupos, los 4 líderes de los 8 grupos que hay entre Conferencia Norte y Sur, estarán jugando el primer torneo de la temporada y ya después de enero seguirá la lucha por estar clasificados hacia la siguiente fase de la Liga Argentina. Definitivamente hay mucha información que repasar, muchos protagonistas con los cuales vamos a estar conversando, y hoy vamos a estar conversando con Lautaro Mares, jugador de Deportivo Norte de Armstrong, un equipo que el año pasado nos dejó bien por una reacción que tuvieron en los tramos finales que los hizo entrar dentro de lo que fue los playoffs y una semifinal muy disputada que estuvieron jugando ellos. Se quedaron en la primera fase, pero jugando un gran baloncesto. Lautaro es parte del equipo que dirige el profesor Cupuluti, Alejandro Cupuluti, y que siempre es un equipo a tomar en consideración. Alejandro, Lautaro, quiero darte las gracias por tu tiempo, por compartir en Balón al Aire 100% Liga Argentina y consultarte un poco cómo han estado las cosas, tu evaluación y tu conclusión de lo sucedido en la burbuja de Rivadavia. Hola, Robert, ¿cómo va? Bueno, gracias. Gracias por el llamado. Y bueno, yo creo que la burbuja de Rivadavia fue una burbuja positiva para nosotros. Arrancamos bien ganando el primer partido, pero el resultado final fue 2 victorias y 2 derrotas. Pero bueno, ganamos justamente a los 2 equipos que habíamos perdido en la burbuja de Villa María. Entonces, bueno, eso nos pone en una situación de que, bueno, que podemos ganarle a cualquiera. Y como te digo, para mí fue un resultado positivo. El equipo, yo le comentaba un poco al profe Cupuluti antes de la burbuja, que es un equipo que de repente juega muy, muy bien durante el partido, se pierden, vuelven a conectar, se vuelven a perder. No ha sido como constante en los primeros juegos, ¿no? Y eso, la constancia la vamos a encontrar a medida que pase la temporada. Es un juego muy dinámico que necesita estar bien aceitado. Entonces, por ahí en los primeros partidos se logra de a ratos, pero bueno, a medida que pase la temporada, yo creo que esa constancia se va a ver mejor. Tu número, con lo que tú no se planifica cuando empieza la temporada, hoy en estos momentos estás promediando un buen porcentaje en tiros de campo, estás poniendo tu aporte en los rebotes. En lo personal, ¿cómo te has sentido en esta temporada? Bien. Arranqué un poco lesionado de la rodilla, pero yo ahora ya me siento mejor, por suerte. Y bueno, estoy en un club donde me siento cómodo, ya es mi tercera temporada, así que es una ventaja también. Lautaro, vamos a repasar un poco. Tiene números en este momento de 15 puntos por juego, está promediando 6 rebotes por partido, una asistencia, y en un equipo de Deportivo Norte de Armstrong que de alguna manera, y lo decíamos un poco con Cupuluti, sorprende, ¿no? La marca de 4 y 8 en el grupo B, pero un grupo muy complicado, ¿no? Sí, tenemos un grupo bastante complicado, equipo realmente muy bueno, que se armaron bien y hace mucho que están jugando juntos. Les vamos a consultar un poco cómo han estado, cómo se han sentido ustedes como grupo con estas nuevas incorporaciones, con los cambios, sobre todo en comparación con un grupo que el año pasado, lo que decía yo antes, pues el último mes de temporada regular fueron una máquina de arrollar, ¿no? Y este año también se sumaron 4 jugadores nuevos, así que, como te decía antes, el proceso para que se adapten tiene su tiempo. Y sí, como también vos decías, el año pasado, ganando los últimos 9 partidos seguidos, era lo que te decía, que la constancia la encontramos con el tiempo, y bueno, en esos 9 partidos creo que se vio que es donde para mí mejor jugamos. Uno de los temas a consultar, ¿cómo te has sentido con la vuelta del público a las canchas? Y la vuelta al público es
fue algo muy lindo, sobre todo para nosotros del norte, que la localía nos sirve mucho, nos hacemos muy fuerte. La vuelta al público es una ventaja, así que bueno, también cuando vas a jugar a otras canchas, viste, por ahí te puedes jugar un poco en contra, pero mejor para los clubes, para la gente también que puedan ver un partido, pero la verdad que estoy contento con la vuelta. ¿Qué sientes que le falta al equipo para terminar de convertirse en ese equipo que fue el año pasado al final? Faltar es seguir trabajando nomás, hasta encontrarle la vuelta, la comodidad de juego entre todos, pero faltarle solo creo que es más trabajo y seguir entrenando. Una competencia que ha estado dura y consultarte un poco cómo has visto el torneo en general. No solo el caso deportivo, también por supuesto los otros rivales. Y es un torneo que, como te decía, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Los resultados que vos pensás que debería ganar tal equipo, más de una vez se da el resultado contrario. Es una liga muy pareja. Están todos bien armados, entonces va a ser un muy lindo torneo. El tema, por supuesto, de las burbujas cambia un poco la planificación, pero en el caso de ustedes, en lo físico, les exige. De hecho, recuerdo mucho que en Villamaría sufriste un golpe en el último partido, por cierto, en la cabeza, y toda esa dinámica que no tienes casi días de descanso, cuando tienes 4 o 5 días y tienes que jugar 4 partidos, ¿cómo la han podido manejar? Y sobre todo tú, ¿cómo lo has podido manejar? Y las burbujas sí son duras, porque más de una vez tenés menos de un día de recuperación, no llega a las 24 horas. Pero bueno, el año pasado fue algo atípico por la pandemia y era la única forma. Este año por lo menos ya hay localías. Pero sí, las burbujas son bastante, bastante duras. El desgaste es muy grande. No quiero despedirme sin antes consultarte un poco. ¿Sientes que para Deportivo Norte esta temporada puede repetirse lo de la temporada pasada? ¿Van a poder en enero, desde ya, pero pensando un poco en enero, sorprender y volver otra vez a remontar la cuesta? Sí, totalmente. Para mí sí. Nos sentimos confiados, sabemos que podemos. Revertimos varios partidos que estábamos con mucha diferencia abajo y los terminamos ganando. Así que bueno, yo más que confiado y creo en que podemos llegar igual o mejor que el año pasado. Bueno, sin duda alguna, ustedes son uno de esos equipos que a uno le gusta mucho verlos jugar por la fuerza, la agresividad, la intensidad que le ponen al juego. Y sí, una característica nuestra es sobre todo la intensidad. Corremos los 40 minutos y bueno, de ahí también vienen los despelotes a veces, pero bueno, es parte del juego y de la dinámica que tenemos nosotros. Lautaro Mares, jugador de Deportivo Norte de Armstrong. Lautaro, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Y bueno, tu mensaje de despedida para la gente que sigue Balón al Aire 100% Liga Argentina. No, Robert, gracias a vos por el llamado, un gusto. Y que bueno, la gente te siga apoyando, que la verdad, una página muy linda. Muchas gracias, Lautaro. Dale, gracias a vos, Robert. Nos vemos. Bueno, mis amigos, después de haber escuchado a Lautaro Maré y también, por supuesto, a Martín Cabrera, vamos a seguir por nuestro recorrido dentro de lo que es esta Liga Argentina 2021-22. Vamos a escuchar a Herbel de Pietro luego de finalizado el partido ante el equipo de Lanús. Tuvimos en exclusiva allí en ese compromiso directamente en la sede del cuadro de Lanús, hablando con él y escuchando un poco sus impresiones con relación a esa victoria y a lo que se viene para el equipo de Racing de Chivilcoy, uno de los principales protagonistas de lo que es esta temporada. Háblanos un poco del juego de hoy y de cómo tuvieron las cosas para el equipo. Bien, veníamos de perder contra Estudiantes de Concordia, estamos luchando fuertemente para poder entrar en el Super 8, primer objetivo del año. Sabíamos que si perdíamos hoy acá, perdíamos las posibilidades o estábamos muy lejos. Así que bueno, nada, salimos con una actitud que la verdad muy orgulloso del equipo, cómo se bancó este partido, una cancha difícil, un equipo muy difícil. Bueno, nada, muy concentrado, pudimos bajar el goleo, ellos hicieron 65 puntos, que era nuestro objetivo, así que bueno, contentos y nada, a seguir mejorando un montón.
salieron ordenados, pero en el tercer cuarto las cosas se complicaron un poco, ¿no? Sí, sí, fue todo el partido, fue muy parejo, arriba ellos, arriba nosotros, fue la verdad que se notó la calidad de los dos equipos, muy buenos equipos, muy concentrados los dos. Creo que a lo último pudimos cerrar un poco mejor, fuimos más agresivos en defensa, ellos tomaron tiros muy, muy complicados. Bueno, era el objetivo nuestro, que tienen tiros malos y bueno, por suerte lo pudimos lograr, así que muy contento. ¿Físicamente cómo has estado, Errol? Bien, muy bien, la verdad que por suerte este año tenemos un preparador físico que trabaja excelente y bueno, nada, físicamente me siento muy bien. Un gran reto, ¿no? Después de haber sido campeón con Unión, ahora volver a Chivilcoy buscando tratar de estar entre los primeros, ¿no? Sí, es un desafío que lo tomé así, pero bueno. Es un largo recorrido, hay que esforzarse mucho, mucho sacrificio, mucho esfuerzo para poder lograr esas cosas y construir un buen equipo. Creo que vamos por ese camino y bueno, ojalá, sería un gran sueño poder ascender con Racing de Chivilcoy. ¿El grupo cómo estaba a nivel anímico, a nivel de lo que es fuera de cancha? Bien, bien, nos dio un golpe fuerte de Estudiantes de Concordia el otro día, así que esta semana trabajamos muy fuerte entre nosotros, nos apoyamos, que... fue lo principal, lo que hablamos en la semana, apoyarnos entre nosotros y bueno, creo que el equipo lo logró y si seguimos haciendo las cosas así, apoyándonos los unos a los otros, creo que va a funcionar cada vez mejor. Repasando con los protagonistas de esta temporada 2021-2022, ¿qué está aconteciendo? ¿Cómo se están armando los equipos? ¿Cómo están luchando en esa tabla de posiciones? Equipos que definitivamente se han estructurado con la idea de ser competitivos, otros con la idea de desarrollar jugadores, distintos enfoques dentro de lo que es esta competencia tan importante en donde están 30 equipos buscando, algunos el ascenso, otros ese desarrollo, ese crecimiento dentro de esa estructura de la liga. Vamos a repasar rápidamente la tabla de posiciones. En la Conferencia del Norte, en el primer lugar del grupo A, está el equipo Estudiantes de Tucumán, Salta Basket, Hachal y Rivadavia le siguen en la tabla. En el grupo B están Independiente de Oliva con marca de 11-1, el mejor récord hasta ahora de la Conferencia del Norte e igualado con el equipo del Deportivo Viedma como los mejores dentro de lo que es esta competencia. A Independiente le sigue Barrio Parque, le sigue Ameguino, le sigue Deportivo Norte en el grupo B. En el grupo C están Caoceres en el primer lugar, seguido de Independiente, de Santiago del Estero, Villa San Martín. Y en el grupo D están San Isidro, Colón, Libertad y Echagüe. En la Conferencia del Sur, Zárate, Racing, Lanús y Pergamino. Zárate en el primer lugar, el recién ascendido Zárate del torneo federal, en el primer lugar del grupo B. En el grupo A están Estudiantes de Concordia, Rocamora, Parque Sur. En el grupo C está Depo Viedma, 11-1, mejor récord de la Conferencia del Sur. Le siguen Villa Mitre, 8-4, 4-8 para Del Progreso y Weber Bahía con marca de 3-9. Mientras que en el grupo D de la Conferencia del Sur está en el primer lugar Gimnasia Esgrima de la Plata, 7-5, le sigue Quilmes, 6-6, 5-7 para Ciclista y Estudiantes de la Barría con marca de 4 ganados y 8 perdidos. El equipo de Estudiantes de la Barría tiene un récord bastante sorprendente, 4-8. En la conformación del equipo, este era uno de los equipos que en lo personal me llama mucho la atención. Es un equipo que tiene piezas muy interesantes, que para mí tiene la capacidad de estar peleando los primeros puestos de la tabla. Y para hablar un poquito más de Estudiantes de la Barría, tenemos en conexión a Martín Cabrera, jugador base del equipo de Estudiantes, aquí en Balón al Aire Radio 100% Liga Argentina. Martín, primero que nada, darte las gracias por la conexión y preguntarte un poco qué pasa en Estudiantes de la Barría. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias a vos por la invitación. Bueno, nada, acá andamos disfrutando este nuevo comienzo de temporada y nada, adaptándonos un poco a todo lo que es estudiante, ¿no? Cuéntame un poco cómo han estado las cosas con el equipo, cómo ha estado quizás esa conexión con distintos jugadores que, bueno, se vuelven, se rearman los equipos, se rearma el caso de Estudiantes y quizá tiene un récord negativo, ¿no? ¿Qué ha pasado en estas primeras instancias del equipo? Así es, tal cual, como vos decís, un equipo totalmente nuevo, con jugadores que prácticamente no hemos jugado prácticamente nunca juntos. Así que nada, estamos en ese proceso de conocernos, de conocernos un poco más dentro de la cancha. Si bien tuvimos una pretemporada súper corta,
Estamos usando prácticamente esta primera parte del torneo como para ir adaptándonos un poco y conociéndonos un poco más y llegar a lo mejor posible cuando empiece la Liga Argentina. Tiene un grupo interesante, pero tiene quizás como el jugador que arma el juego a dos jugadores abajo que tienen imponencia, que tienen mucha llegada, el caso de Jeffrey, el caso de Escaramuzino, que son dos figuras importantes, ¿no? ¿Cómo ha sido esas conversaciones? ¿Cómo ha ido acoplándose ese juego tuyo de pase, de espacio con el juego de ellos? Bueno, yo si bien, bueno, Cristian me lo había cruzado en la zona norte el año pasado, con Jeffrey es el primer año prácticamente que juego con él y nunca me lo había cruzado en ningún momento, pero bueno, lo conocía, sé su talento que tiene para jugar y sí, prácticamente somos los tres, un poco los referentes porque somos los más grandes del plantel, que es un plantel bastante joven, así que nada, me apoyo bastante mucho en ello. Y nada, conociéndolo, te vuelvo a decir, de a poco conociéndolo dentro de la cancha, a ver, viendo su forma de juego, que de los dos son totalmente distintos. Y bueno, acoplarme un poco a ellos, ver cómo juegan, cómo les gusta jugar, en qué situaciones juego, para yo como base poder plasmarlo dentro de la cancha y hacerlo sentir cómodo a ellos dos. ¿Sientes un poco que el hecho de no haber tenido una pretemporada y de haberse armado a última hora quizás es parte del proceso que les ha tenido que tocar a ustedes para ponerse en competencia? Seguramente, sí, creo que sí. Salió, bueno, Club Estudiante confirmó un poco tarde la confirmación de que iba a participar en la Liga Argentina, por lo tanto entró tarde al mercado. Pero si bien han cerrado buenos fichajes, sí, creemos que no ha faltado ese tiempo, que por ahí los primeros tres partidos de locales nos costó muchísimo, porque veníamos con un solo partido amistoso encima, con poco entrenamiento. Pero bueno, nuestra mejor versión se fue viendo con el pasar de los partidos y se notó sobre todo en la burbuja en Junín, que tuvimos una gran burbuja que no lo pudimos plasmar en la burbuja pasada que fue en Bahía, que nos costó muchísimo. Pero bueno, seguimos en ese proceso de formación, lo estamos tomando este Super 8 como un proceso de formación para ir conociéndonos un poco más, te vuelvo a decir. Y empezar de la mejor manera lo que viene ahora cuando empiece la Liga Argentina. ¿Cómo has estado? ¿Qué te ha dicho Christian Cole con respecto a tus funciones, a tus responsabilidades con el grupo? No, bueno, la verdad que Cristian desde un principio cuando él me llamó para que viniera acá a Estudiantes, me dejó bien en claro que iba a tener que tomar un poco el control dentro de la cancha, que se iba a basar mucho el juego mío por ahí de pick and roll, que por ahí lo que mejor sé hacer, y que bueno, que iba a ser justamente un equipo joven, que iba a ser uno dos, o el segundo más grande del equipo, que iba a tener que tener ese protagonismo dentro del equipo, ese rol por ahí de líder, por así decirlo. Así que nada, desde un principio me dio toda la confianza, me dijo que me dio toda la responsabilidad como para que yo pudiera hacer en la cancha lo que sé hacer. Así que en ese sentido estoy tranquilo y puedo plasmar mi juego dentro del campo de juego. Y sobre todo te pregunto eso precisamente porque vienes de un temporadón con que cerraron con Villa San Martín, que estuvieron a nada de haber llegado hasta la gran final de la liga, pero en un grupo en donde estaba Fabio Vieta, Franco, habían otras figuras que podían asumir liderazgo, ¿no? Pero en este caso a ti te está tocando junto con Cristian y con Jeffrey asumirlo los tres solos, ¿no? Sí, tal cual, es otro papel totalmente distinto al del año pasado, porque si bien yo era el base y era por ahí el que llevamos junto con Fabio el equipo adelante en la parte de juego, había, como vos decís, nombres importantes de conocido en la categoría y medio que el liderazgo ese nos repartimos un poco entre todos. En esta situación es difícil, salvo Cristian Escaramuzino que tiene 29, yo 25, después son todos de 24 años para abajo, o sea que somos todos chicos, entonces nos toca un poco más con Cristian que es el capitán, asumir ese rol y bueno, tratar de ayudar a los más chicos para que puedan rendir adentro de la cancha. ¿Cómo has visto la competencia, Martín, en general, lo que has visto en la burbuja, a los otros rivales de la conferencia?
La verdad que muy bien, la verdad que un nivel muy parejo, me sorprendió porque yo la verdad es la primera vez que juego la zona sur, vendría a ser, no la había jugado nunca, así que si bien lo veía mucho, seguía mucho por estadística, nunca la jugué, entonces en estos primeros partidos que he visto la verdad que lo veo muy parejo, salvo, bueno, Viedma, que por ahí es el que por ahí está más arriba de todo, un escalón arriba de todo por el hecho de que, bueno, repitió, tiene una base, ha repetido bastantes jugadores, ya se conocen, repitió el técnico y han hecho buenas incorporaciones. Creo que está un escalón hoy en día arriba del resto, pero creo que después los otros equipos están muy parejos y va a estar muy dura. Tengo que consultarte un poco tus sensaciones, tus expectativas. El año pasado estuvieron a un paso de poder haber estado en la final, de haber podido ganar al equipo que finalmente fue campeón de la liga. Este año, ¿qué tienes planteado tú en lo deportivo y en lo personal? No, bueno, en lo personal este año me está tocando por ahí asumir un rol distinto al del año pasado, por el hecho de que por ahí, bueno, como te decía recién, un poco la responsabilidad de ser un poco el líder, bueno, hoy en día me está tocando ser de máximo anotador del equipo, que por ahí en otros lados no me tocaba. Entonces nada, lo asumo con la responsabilidad que me toca, que me gusta también, y a nivel personal eso, y a nivel grupal creo que nos vamos a ir planteando objetivos a corto plazo. La idea en un principio cuando arrancamos a entrenar era buscar la química lo más rápido posible, digo, para poder plasmarlo dentro del juego, que nos costó. Después con el correr de los partidos, cuando nos fue bien en la burbuja de Junín, medio que nos picó un poco el bichito y dijimos, bueno, vamos a ponernos el objetivo de tratar de entrar al Super 8, que hoy en día está un poco complicado, pero nada, nos vamos planteando objetivos a corto plazo. La idea es ahora, te vuelvo a decir, tratar de estos dos partidos que nos quedan ahora de visitante, cerrarlo de la mejor manera para poder tener otro tipo de cara para lo que sea el inicio de la Liga Argentina. Claro, sin duda son 14 partidos, ya han jugado 12. Difícil, casi imposible llegarle, matemáticamente no se llega. Pero, como dices tú, obviamente también por un lado por el tema motivacional y por el otro también porque el tema del arrastre de puntos hacia la siguiente fase. Tal cual, sí. Sabemos que se arrastra a la mitad. Que bueno, cuando empiece la Liga Argentina va a ser un torneo totalmente distinto, porque si bien los que están ahí arriba, los que han ganado más partidos, en ese arrastre de puntos que es la mitad, no vamos a estar muy lejos entre uno con otro. Y ahí cuando empiezan a valer un poco más los partidos, porque ahí pasa que en la tabla, cuando ya se junta toda, ganas 3 o 4 partidos y te vas para arriba, o perdés 3 o 4 y te vas para abajo. Así que creo que apuntamos a eso, tratar de llegar lo mejor posible como equipo y poder tener un buen inicio. La vida en Olavarría, la vida con el público, ¿cómo se ha sentido, Martín? Muy bien, la verdad que me recibieron muy bien acá, tanto los dirigentes como el cuerpo técnico, la misma gente también. Me habían hablado mucho del club, no conocía. Pero nada, una ciudad súper tranquila. Yo que soy de Córdoba, estoy acostumbrado un poco más al lío. Acá es bastante tranquilo y la gente bárbara. O sea, me dijeron de un principio que bueno, acá la gente te sigue mucho el básquet, son muy fanáticos y eso se notó en los primeros 3 partidos que jugamos de local. La verdad que fue un montón de gente y te hacen sentir bien, te hacen sentir a gusto. Martín, tengo que darte las gracias por compartir con nosotros estos minutos. ¿Y tu mensaje de despedida para la gente que sigue Balón al Aire 100% Liga Argentina? Bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Y nada, les deseo lo mejor. Lo he seguido en varias entrevistas, así que está bárbaro lo que hacen. Y nada, la gente que lo siga, así pueden ver el laburo que están haciendo. Un gran abrazo, muchísimas gracias, Martín. Muchos éxitos, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos vemos, Roberto. Y de esta forma, mis amigos, terminamos por el programa del día de hoy, como siempre, con la mejor y la mayor información de la Liga Argentina, el XTNA, a través de UQ Web Radio.
y por supuesto de arroba balón al aire con mucha información. Ha sido un gran placer para mí haber compartido con todos ustedes este programa. Le enviamos un gran saludo a todos, por supuesto, de lunes a viernes, con pausa los días miércoles a las 19:30 horas y con repe a partir de la 1:00 con la información de la Liga Argentina aquí en Balón al Aire, 100% Liga Argentina. Un gran placer para este servidor haberles acompañado en este recorrido.